días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Comenzamos la jornada este viernes, terminando la semana. Agradezco a toda la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que nos ven a través de nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Ustedes entran directamente, se suscriben. Agradezco a toda la gente que lo hace cada día. Ahí en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, se pueden suscribir al final de mis videos. Ven también una imagen, ahí le tocan y se suscriben. Gracias a tanta gente que ha hecho que este canal crezca, pero de verdad, o sea, hemos ido creciendo así sostenidamente. Digamos que para el tipo de documentos que ponemos aquí, el tipo de información, porque ustedes saben que si que aquí no se hace escándalos, no estamos presentando espectáculos ni nada de eso, estamos presentando noticias. Y entonces, bueno, la gente que le interesa estar informada, la gente que es crítica, la gente que busca qué está pasando en su país, es la que entra. A lo largo de este año hemos acumulado ya 2.260.308 visitas y tenemos en este momento una colectividad de gente suscrita de 28.900. Gracias a todos, vamos ya para los 29.000. Así que comenzamos la jornada. Quiero decir, en esta mañana presenté en este mismo programa, en el día de ayer, la denuncia que formuló Marino Zapete. Puse una parte, es una denuncia que he dicho que es trascendente, es relevante y ahí están viendo Zapete. Puse un corte de Marino Zapete donde se refiere a la contratación por traer productos, dos tipos de productos para la construcción de carreteras de más de 1.000 millones de pesos a una empresa en la que, señaló Zapete, está vinculada una hermana del Procurador General de la República. Presentó los documentos, un amplio dispositivo de documentos que muestran estas operaciones. Fue presentada en el día antes de ayer por Marino Zapete en su programa. Entonces, quiero que vengan conmigo para referirles por qué estoy refiriéndome a esto ahora. Evidentemente, como me hice eco de la denuncia de Zapete, presenté básicamente lo que él ha planteado, la documentación que dispone y un resumen que él mismo decía. En resumen, lo que ha pasado aquí es, y ahí lo decía. Entonces, anoche comenzó a circular profusamente una carta de la hermana del Procurador General de la República, donde da respuesta a Zapete y le hace un emplazamiento. Esa carta la tenemos disponible, ella la dirige en Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez, ahí tienen ustedes, la manda a Tele Radio América, donde hace una serie de planteamientos. Básicamente toma distancia de la operación, distancia en el sentido de la pertenencia a ella, va especificando punto por punto. He preguntado a Zapete, él va a leer íntegramente esta comunicación, también le dará respuesta y pienso que por eso no haré yo la lectura de la carta, pues una carta dirigida a Zapete. La razón por la que le estoy presentando es porque mucha gente en Twitter ya la ha subido y se ha puesto a rodar en las líneas de WhatsApp. En otras circunstancias sería una carta privada, pero es una carta que tiene carácter público en el sentido de que está siendo ampliamente difundida y quiero sí decir que tengo conocimiento de esta carta. Yo soy de las que cree que si alguien se le cuestiona por algún motivo, tiene todo el derecho de hacer manifestarse, de decir, y hay que escucharle, es un derecho legítimo. Y yo, por ejemplo, cuando, eso sí, yo en los casos que la gente manda a otro, a un recadero, a veces recadero sin ningún tipo de méritos o de autoridad, que uno no sabe cómo, por ejemplo, si el Procurador General de la República, yo hablé del concurso, y salen unos abogados que no trabajan en Procuraduría, que no sé, que se sepan, no son asesores, ni son nada, decir, me quiero debatir contigo, no le responde porque, dígame usted, ¿bajo qué circunstancia? Ahora, si es el funcionario, alguien vinculado al funcionario, entonces sí. En este caso, ella ha respondido de manera directa, y entonces he preguntado a Zapete, porque obviamente toca un punto que es él quien ha formulado con documentos en manos esta denuncia, y lo que me ha dicho es eso, que la va a leer completa y que va a responder. Entonces, vamos a esperar que Zapete haga eso. Sí quise referirlo en virtud de que en este programa, en La Cosa Como Es, yo me refería a ello, y quizás alguna gente no sabe que esta carta está rodando, aunque es muy visible, sobre todo en las redes sociales, desde anoche. Así, dicho esto, voy a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del contexto internacional mirando el tema nacional. Yo recuerdo a un colombiano, periodista, político,
que le dio un pique un día y dijo, ya las elecciones no son elecciones, ahora todo es campaña mediática, ahora son los medios y es la política que hace cualquier cosa, esto no, ya no tiene sentido la política. Tenía una indignación al parecer legítima en su país y específicamente en la región donde le toca. Entonces, ¿hasta qué punto en nuestros países de América Latina ya la política ha cambiado, sobre todo con todo lo que implica el uso de las tecnologías, de las redes sociales, el imaginario que la gente de repente conoce a alguien que nunca le ha escuchado hablar, o la gente cree conocer a alguien a quien no ha escuchado hablar? Vamos a hablar de eso y para ello hemos invitado al filósofo, historiador y además docente, Eliades Acosta Matos, colaborador habitual de este programa, que tenía ya varias semanas que no estaba, bueno, está hoy. Así que voy a la pausa y cuando regrese, estoy con Eliades.